Che, ¿por qué rojo? Porque sí, no, ahí le voy a contar la historia del por qué rojo. Aaron, gracias por el sub. Melvin, vamos, los pibes ahí suscribiéndose, tirando la buena. Guacho, ¿hace cuánto no prendo stream, amigo? Desde que empezó el mes, creo que en este mes solamente prendí una sola vez y prendí a la casa del demente. Pero bueno, igual yo ya le había avisado por qué no prendía. Y no prendía porque no tenía, me andaba mal el wifi, guacho, tenía problema con el internet. Uy, pensé que estaba prendida la cosa. Esto está re fuerte, gato. Ahí está. Tenía problema con el internet. Me andaba muy para el orto. Para que le baje un poco más esto. Me andaba como el orto del internet. Y bueno, no tenía ni ganas de prender. Porque, tipo, todo siempre que prendía, viste, salía todo como. Todo lagueado y tipo. Alta paja. Alta paja. Estaba, capaz que estaba contando una anécdota y estaba todo el chat. No, le quiero, no se te escucha, se corta, máteme. Y no pintaba. Pero bueno, primera recomendación del día. Igual lo voy a hacer sin mostrar la marca. Sin mostrar la marca porque no me pagó para publicidad. Así que no voy a mostrar la marca. Pero digamos que empieza con guay y termina con Mayen de frutas. Como para dejarlo ahí picando, ¿no? Qué rico que es. Retarado, era esto, no sabía ni tener carpa, pero de verdad, amigo, yo soy partidario de los gustos de mierda. Los gustos de mierda para mí son los más ricos que existen. Como por ejemplo, el guay de frutas. Este salto alfajor, guachín, y el que no le gusta es porque es un hijo de mil putas. Porque a mí me dijeron, vos tenés que combinar todo, ¿eh? Si vos te tenías rojo, ¿qué comés? Membrillo, pa, ¿entendés? Combinado hasta el guay Mayen, papá. Al. Todo el fajorcito, y a nadie le gusta de fruta, boludo. Pero bueno, vos sabés, nosotros. Levante la mano ahí en el chat. El que banca el guamallén de fruta, el helado de. ¿Vuelven esos freeze picos para el canal, pa? Oh, olvídate, mi rey, ¿cómo que no? Ah, bueno, el helado de menta granizada, ¿entendés? Yo sí, partidario de esa. ¿Qué me dicen acá? Está la Maraya. Mi reina, ¿qué onda? ¿Está abajo? Dale, voy. Dale. Ahí vengo, gente, le tengo que abrir la puerta. A Ruger y a la Maraya. Ahí vengo, Lo dejo con el Guaymallén que me cuide la sien.
Eso, tilín, tira. Che, me caí cansando, la puta que los parió. Los ojos no te presto. Oh. Me cansé. Baja, alta facha, baja A. Fue la pija. Me voy. Mentira, bro, no me la chupes. Tom, un vil chiste del Chucky. Chucky 7-8. Amigo. Me morí. Eso se llama dejar todo por el tema. Pasa que estaba el tema sonando, me la tuve que vivir. ¡Eso, Tilín! ¡Ah! Aniversario de su se viene o capca. Aniversario de sub. Un año, Mati Barrantes. ¡Ah, amigo! ¿What the fuck? Pasa que imagínate que son como tres pisos. Subí por la escalera corriendo y caí con unos pasos prohibidos. Ya está, ¿qué te pensás que soy? ¿Mbappé? La puta que te parió. Está bien que me digan Kylian, pero lo de Mbappé está de más. ¿Qué hijo de puta, guacho? ¿Viste? ¿Vieron eso en Twitter? Estábamos en la cancha. Ah, me morí. Fuimos a la cancha. Fui por primera vez en toda mi vida a la cancha, que fue a ver el partido de la selección contra Bolivia. Fuimos con el Visa y estábamos ahí con el Visa y en el palco, no sé qué. Termina todo el partido y hay un chabón abajo, estaba haciendo un vivo con el fono, no sé qué, no me acuerdo para qué canal dijo que era, para un canal de deporte. Y agarra la punta así y le habla al Visa y le dice: Visa, Visa Rap, saludá, estamos haciendo una nota de no sé dónde, de no sé cuándo, no sé qué. TN Sport, esa, TN Sport, o te dice Sport, algo de eso. Estamos haciendo una nota de te dice Sport, no sé qué. Y el Visa, ni lo escuchábamos con el Visa. Tipo, el Visa la hacía así, nomás con la mano, yo también. Y una agarra y me dice: Kylian, ¿cómo anda la banda? Me dice. Y se ve mi cara así. Yo ni lo escuché lo que dijo. Pero después vi el video y fue una joya. Ese video es una joya, lo voy a buscar. Es una joyita porque dice eso y al toque después de eso había otros guachines que nos estaban saludando de abajo, que eran un grupo de cinco pibitos. Que agarran y apenas el chabón termina de decir eso, los chabones gritan: ¡Visa! ¿Cuánto vale tu culo? Gritan. Yo me entré a cagar de risa. A ver. Hazme un senchuki. Para que estoy viendo mi propio stream. Soy un creído. De A. ¿Por qué Twitch? ¡Ah, qué pelotudo! Estoy escribiendo Twitch y quiero escribir Twitter, boludo. Alto disléxico. ¿Cómo hago? Para, vamos a poner una cosa. Lit. Kila. Twitter. Me cuesta, perdón. Ahí está, a ver. Ah, acá. Uy, ¿qué hice? Volví a las andanzas. No, mirá qué, what the fuck. No me la Constantinopla, mi príncipe. No te la puedo creer, boludo. Mirá. ¿Por qué agarra eso, boludo? La puta que me parió. ¿Cómo hago ahora? Ve, ahí me veo. Eso está bien. Pero ¿por qué agarra esta pantalla y no agarra la otra? Tranquilo, Ned. Piénsalo. Piénsalo muy bien. No me la conté que me hackearon toda la compu. Pantalla 1, pantalla 2. Ahí está. ¡Sí! ¡Lo hice sin ti, Bowie! ¡No te necesito, estúpido Bowie! ¿Puedo cuidarme mis hackers? No sabía qué decir, pero iba a decir mis hackeos. Ah, pero la rompí. Bueno, mirá, esto era lo que les quería mostrar. ¡Pumba!
Estamos en vivo siguiéndote. Escuchen, escuchen bien. Estábamos ahí en el palco y se acerca el chabón. Dice a poner live de TNT Sport, estamos en vivo siguiéndote. En TNT Sport estamos en vivo, en el live, acá. Sí, fíjate, se vino, mirá, el Visa va a chequear en vivo. Kilian, ¿todo bien? ¿Cómo anda la banda? Kilian, ¿todo bien? Ah, no se escucha tan piola. Se vino, mirá, el Visa va a chequear en vivo. Kilian, ¿todo bien? ¿Cómo anda la banda? Y yo la hago así, corte, ni te escuché, le dije. Ya, re que no le dije eso, pero no lo escuchaba, amigo. Si no, no lo hubiese hecho así, lo hubiese hecho así. Ay, no soy Kilian, hijo de puta. Ya. No se escucha mucho, yo pensé que se escuchaba mal. Visa, ¿cuánto vale tu culo? A ver. ¿Todo bien? ¿Cómo anda la banda? Ah, sí, sí, si te lo pones a escuchar con atención, se escucha piola. Visa, ¿cuánto vale tu culo? Ya me cae la risa el río. ¿Todo bien? Esperá, a ver si llegamos. Bueno, después le pregunto un par de boludeces. En YouTube buscarlo se escucha mejor. No, igual ahí ya está. Tampoco era tan importante. Era un video de 5 segundos. Se recalentó el Visa. Nada, no se calentó el Visa. Creo. Ya, te imaginas si se calentaba. Es que ya llega un punto, hay cosas que no te puede calentar, boludo. Es como que, boludo, yo me acuerdo que a mí, cuando iba a la época del freestyle, en la época del quinto escalón, iba a competir a las compes, ¿cómo estaba? Cuerpo físico. No, pero cuando iba a tirar freestyle, la gente agarraba y venía un pibito y me decía, tipo, no sé, me pidió una foto, y me decía, no puedo creer, vos sos Litquila, sí, le decía yo, no, Litquila, te sigo hace un montón, soy tu fan, estamos una banda, la rima que le tiraste a Mamba, la rima que le tiraste al Duque en el campito, no, sos un capo, no sé qué, te amo, bla, bla, y yo tipo, re contento, este pibe me recibe, no sé qué, y el pibito seguía hablando, sí, no, te amo, sos un capo, sos el mejor, bueno, dale, nos vemos, dan sin pila, me tiraba, yo lo miraba como diciendo, oye amigos, espera un poco, creo que te habrás equivocado del nombre. Nos vemos, Dan, sin pila, me tiró, amigo. Y me acuerdo que el guachín ese estaba con la mamá. Yo le dije, ¿qué me estás descansando? Le digo al guachín. Y el guachín agarra y me mira así como diciendo, corte, era más chico que yo. Yo era re chico, igual, yo tenía 17. Y el guachín me mira así como, no, corte. Y claro, el chabón lo tenía normalizado. El chabón no pensó que a mí me iba a joder, ¿entendés? Tipo, ¿cuándo sacaste Kirongi Bofobo, Muchas gracias, loco. Kirongi Bofobo, uno de mis mejores sencillos, loco. Muchas gracias por seguirme hace mucho, loco. Ah, ¿qué le pasó? Y me tira esa, amigo, y estaba con la mamá, y la mamá me miró así como diciendo, oh, no, rayos, mataron a mi niño. De arre, que yo era más buenito a esa edad. Pero bueno, me hizo calentar y se la apliqué un toque. Pero después me rescaté que era un guachín y que no lo hizo con la mala, porque vos te das cuenta cuando lo hacen con la mala y cuando no se dan cuenta. Y nada, solamente le metí 2 puñaladas en el abdomen, ¿viste? O sea, no le di directo a la yugular, pero 2 en el abdomen le tiré, ¿viste? Se quedó un toque ahí sangrándose. De arre, me tiró eso. Un clásico. Belix 5, gracias por el show, mi príncipe. Dice que me pasé rich y mi flow me respalda. Van que encontré tu mensaje. Ahí está, listo. Bueno, gente. Qué piola, amigo, ver que no tengo lag, boludo. La concha, la estoy en 5000 ahí de bitrate. Bobo estaría orgulloso de mí. Steffi Milla, gracias por el sub. Manso Kra, gracias por el sub. Florencia JB, vamos, Flor, de siempre. Hola, Kilian, ¿qué te pareció el último tema de Fanao, Love Shady? No lo escuché, mi príncipe, a ese tema. Javier Aguilera, Alonso Punch, Point Dexter Duck, gracias por los beats. Jufebu, gracias por el sub. Alex Drone, It's Man, no agradecía a los subs desde que empecé el stream, soy un malagradecido de mierda.
Nachón, Mati Barrantes, un año ya es el agradecido al tocapo el Mati. Ranzi. ¿Qué más? Grim Show. Rocío Álvarez, Mati Barrante, Limosna. ¿Quién más? Bueno, tanto. Mañana sale la verdadera peli, sí, amigo. Ah, ahí está. Eso era lo que le quería contar. Que me había preguntado hace un rato por qué te teñiste el pelo. Yo le voy a contar la triste historia. Ya. Yeah. Nah, igual. Estoy re chico, mi pelo me rebuta como me quedo. Y el fla, ¿eh? No me siento zarpado ni a palo. Lo único que soy el centro de atención para el descanso. Ahora sí, antes no me descansaban tanto y ahora me están descansando, pero con todo, amigo. De todo tipo de apodo. Me gusta igual, está bueno, porque a mí me gusta que me descansen, porque mientras más me descansan, menos mal me siento a la hora de dar mi respuesta descansante a los demás, ¿entendés? Entonces ahí voy con todo, ¿entendés? Si conmigo no podés, papá. Ya. Pues la secuencia fue así. Yo me quiero teñir hace una banda el pelo. Tipo, imagínate que hace creo que 4 o 5 años que tengo el pelo blanco, amigo. O sea, imagínate, nunca me había teñido nada. Una vez para unos premios de Spotify el año pasado, antes de que empiece pandemia, hace como 2 años y algo. Porque ya me no había viene tenido. El Gordo Sony se extraña la visita. Se extraña la visita. Lo vi el Gordo Sony en un evento, pero bueno, ahora cuento lo del evento y todo eso. Déjame terminar una anécdota, hijo de puta. Bueno, la situación fue esa. Me quería teñir hace una banda y no sabía qué hacerme, qué teñirme. Una vez para unos premios Spotify me hice mitad negro, mitad blanco, pero seguía siendo blanco. Entonces como que no lo conté mucho. Y después dije, guacho, ya está, me quiero teñir ahora que saqué el disco y todo el fla, no sé, quiero empezar como otra etapa con un pelo de otro color. Y era obvio que me iba a teñir de fucsia, tipo de rosa, como me quería hacer como un rosita, un fucsia, algo de eso. Pero pues agarré y dije, me parece que es muy predecible hacer eso. Pero ¿qué pasó? Primero, cuando estaba haciendo la idea del video con Mari, que la idea es ahí, la hicimos junto con Agus Porte, pero bueno, yo aporté ahí como mucha data de lo que es el video. Yo agarré y de referencia para el video le dije a Agus Porte, mirá guacho, yo y Mari tenemos que ir vestido así. Y le mostré una foto de Leon y de Ada Wong del Resident Evil 4. Mirá, le voy a buscar una foto. Kennedy y Ada Wong. Mirá, esta era la ref que le pasé. Esta. Algo así era la ref. Corte, le dije, Mari estaría re piola. Corte, vestida así. Mirá, exactamente así está vestida Mari en el video. Corte, un vestido rojo tipo full espía, full asesina. Y yo estoy vestido como Leon, pero más que nada como, corte, como, ¿cómo puedo decirlo? Más Midas del Fortnite. Ah. Tipo, fueron las refes que le pasamos y le dije, tenemos que estar así y tenemos que, porque el video es un flash así, o sea, no estoy spoileando nada porque ya subí los teasers. Es más, el que no vio el teaser, entra en mi Instagram ahora y van a ver los teasers. No son spoilers, hijos de puta, ya lo subí en el adelanto. El video es una peli, amigo, pero una peli mal. Posta, que es de los mejores videos que hice. Igual, ya sé que siempre digo eso, pero siempre lo digo porque siempre voy elevando la vara. Papá, corta la bocha. Déjame tranqui, fue alto video, estuvo re piola, ese lo dirigí yo. Y ahora me metí en todos los videos, en toda la ciudad, todos los videos que están saliendo son prácticamente el mayor porcentaje. El tranqui fue, la idea fue 100% mía. En este, con Mari, la idea fue 70% mía. Un saludo a mi sobrino Santino, que cumple 7 años. Un saludo para Santino, nuevo amigo. Y bueno, y el del próximo video que voy a sacar, que no le voy a decir qué, porque no voy a spoilear, ya aprendí la lección. Esa de la idea es 110% mía, amigo, tipo full guionado por mí. Ya le hice todo el guión, todo, y se lo mandé a la persona que lo va a hacer y va a ser una peli también, guacho. Pero bueno, ahora estamos hablando del de Mari. El video que sale mañana con Mari es una locura. Al menos en Argentina nunca se vio un flash así, como ese. Así que prepárense que mañana se pudre todo, papá. Ah, bueno, eso, le pasé esa referencia. Y dije, listo, si Mario va ahí con un vestido rojo, yo voy a ir vestido corte de negro, pero tengo que tener algo rojo. Y si tenía tipo un traje de policía o corte de detective, de espía, ese flash, no podía ponerme un gorrito rojo. Entonces, ¿qué dije? Ya fue, me tiño de rojo. Me tiño de rojo para combinar con el outfit de Mari, que estemos ahí corte de dúo, corte re simétrico. Y me teñí y quedó cheto, guacho, el video va a quedar ido. Es el primer video con pelo rojo, así que vamos a tirar un poco de flow, papu.
Pero olvídate, pa, siempre pensando en la combineta. Siempre hay que combinar la combineta. No me defraudes, espoliador. No te voy a defraudar, papá. Va a ser el verdadero video. Alta peli eso, amigo. Después de ese video lo voy a invitar a John Wick a que se pare de manos. Es más, ya organizé una pelea en el Luna Park. Nada más agarrar los guantes, puño limpio. Yo contra John Wick y Chuck Norris, pero yo voy a tener una mano atada atrás. Corta la bocha. ¿Qué onda con ustedes dos, manga del loro? ¿De mi equipo quién está? Tarzán va a estar en mi equipo. Agarré que ni peleaba Tarzán. O sí peleaba Tarzán. Tarzán se estaba colgando de la liana todo el día. ¿Qué va a pelear a Monkey? Garca Negro. Gracias por los beats. Garca de mierda. El Richard. Uriel. Gracias por los beats, mis reyes. Bueno, eso. Por otro lado, otra cosa que iba a decirle de uno que me había preguntado algo de Sony. Era que lo vi hace 3 días al Sony. Fuimos a... No con el Sony, pero lo crucé allá en Córdoba. Fuimos a un evento que me invitó Juaco. Juaco Attack. El mismísimo Juaco Attack. Me invitó a un evento a mí, al Rusher. Era un evento de freestyle que organizaba él por primera vez. Tipo su primer evento. Era parte de Leones con Flow el evento. De la crew de Paulo. Y me invitaron. Me dijeron para ser jurado que íbamos a estar yo, Paulo, Rusher, la Joaqui y Juaco. Pim, pim, pim. El Joaqui y el Juaco. Íbamos a estar ahí de jurado en el evento. Y dije, dale, de una, vamos. Fuimos ahí de onda. Y ahí no me lo crucé al Sony, estaba el Zayn, estaban todos los pibes. Y fue alto evento, guacho, la verdad. Sí, LS Free se llama el evento, sí. Fue alto, pero altísimo evento, mal. Tipo, el nivel que hay ahí, guacho, yo no veía freestyle hace una banda. Y el nivel que hay en el freestyle cada vez me sorprende más, boludo. Todos pibitos que no conocía y eran muy buenos, boludo. El que ganó la compa era un pibito que, no me acuerdo el nombre, MRN creo que se llamaba. Que la rompió, guacho. La rompió, la rapeaba muy piola, boludo. Muy fluido, muy pro. Y nada, ganó la compe, el pibito ese, y estuvo buena. Nos quedamos ahí después 2 días, nomás nos quedamos en Córdoba, no pudimos estar mucho. ¿O qué artista de México te gustaría colaborar? ¿O qué artista de México te gusta su estilo? ¿Artista de México que me guste su estilo? Y son muy buenos en México. Me gusta mucho, hay muchos rappers en México. Rapean muy piola. Pero no escucho, si te soy sincero, mucha música de México. Pero a los pocos que conozco que me parecen buenos, Alemán, Santa Fe Clan me parece bueno. Bueno, Snow da Broadway, obviamente, pero Snow no es de México. O sea, es mexicana, creo que por parte de los padres. Pero vivió en Los Ángeles. Pero Snow, con Snow tenemos un temita por ahí. Pero bueno, como venía contando, fuimos a Córdoba, ahí estuvimos solamente 2 días. Pero bueno, el primer día fue el evento, el segundo día estuvimos ahí ranchando nomás. Fuimos al baby shower del segundo hijo de Paulo. Hija, porque es una hija. ¿Por qué ponen qué, hijo de puta? Era un grosso. Si ya saben que... igual usted me hace sentir resarpado. No es spoiler lo del feed con Snow Da Product. Amigo, si ya lo publiqué yo, me saqué una foto con ella en el estudio. Todo, obvio que tenemos un tema. Y tenemos el verdadero tema. Corta la bocha. Igual falta una banda para que salga. Pero corta la bocha que tenemos alto tema. Mañana si saco me voy a poner drunk. Vengo de futuro como joven. Tron, los raperos me dicen que para un poco, que estoy loco, lo dejo más bajo que un dome. No, saco loca, saco loca, saco loca, saco loca, lo dejo paso, saco de mi Jordan. Amigo, es la siguiente, mi tapa, mirate. Todo métrica, doble tempo, blu, 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 blu. Snow es muy buena, guacho. La rompe una banda. No sabe lo que rapea la hija de mi puta. Vengo del futuro como el joven, Trunks. Mirá, no había comido mi alfajor de membrillo, papu. Papu Gómez. Vemos lo mejor de la FMS. ¿Sabés que estuvo la FMS y yo no vi nada? No estoy para verme lo mejor de la FMS igual. Porque esos videos duran como 20 minutos y tantas ganas no tengo. Pero... lo mejor de una batalla en específico. ¿Qué batalla tuvo, Piola? ¿Cuál fue la mejor de la FMS internacional? Que me recomienden. Me apareció ahí en TikTok y en Instagram un par de compilados de Mecha. La rompió el Mecha. Vi un par de punchlines y dije, uff. La mató. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó en la internacional?
Gasir. Mirá. Mira ahí el pibe. Yo estoy re perdido ya del circuito de freestyle. Ni veo freestyle, no, no. Estoy re lejos de lo que es el freestyle. Me llegaron muchos rumores también de que habían compartido en las páginas de Urban Rooster o algo así, como de que yo era una de las posibles caras para competir en la FMS y todo eso. Pero por ahora a ustedes quiero decirle que no, no hay chance. No hay chance que vuelva a competir en la FMS. Estoy muy a full y estoy muy fuera de eso en cuanto a, ¿cómo se dice? En cuanto a mis ganas. Tipo, no tengo ganas de competir, no estoy en esa etapa. Hace un par de meses sí, estaba re con ganas de competir y todo, pero ahora no. La verdad no tengo ganas. El server. Lo que preguntan del server. Nada, estuve hablando con Evowe. El server es algo que lleva mucho laburo, mucho trabajo. Y que la cara principal del server, que era yo, porque es mi server, o sea, era el dueño del server, no estaba porque no tuve tiempo con todo lo que tengo que hacer en todos los días, los temas, la preparación del show del teatro, que esa es otra cosa que después voy a hablar, lo del Teatro Gran Rex. Con todo eso no me daba el tiempo y no podía entrar. Después que se me rompió el internet, todo eso, y terminé sin entrar. Y obviamente que ya no es lo mismo. Entonces, nada, me dijo que ya tiene una fecha de cierre para el server. Ya la verdad me la re olvidé cuál es la fecha de cierre. Pero nada, guacho. Re piola porque vi que un montón de gente lo jugó y que le generó una banda de contenido. Que estaban todos re. La estaban Cuando todos vas a pasando re mostrar piola. los Así que. temas que no salieron en el Épico. álbum, como la primera versión de Mala Mía. Es buena esa, amigo. Es buena esa, mostrar los temas que no salieron en el álbum. A ver si tengo alguno por acá. Ah, y otra cosa, gente, otra cosa que quería decirles a todos. Primero y principal. En noviembre se vienen los Grand Rex, así que los quiero ver a todos en vez de andar gastando plata innecesariamente en subs o en plata de bits y eso. Cómprense una entrada y váyanse a ver el show del Diquitilla, que la van a pasar mucho más piola, guacho. Los que tengan la oportunidad y sean de Buenos Aires, vengan a ver a Gran Rex, que les juro que estoy haciendo un show de la puta madre. Me siento últimamente, posta, hablando totalmente serio, en mi mejor momento creativo y artístico. Es como que las ideas de los de, no sé, un ejemplo, los temas los estoy haciendo. Me estoy sintiendo muy seguro, muy cómodo en lo que estoy haciendo. En el estudio grabando me siento muy cómodo. Cada vez que hay que hacer un video, bajo la idea literal en 20 minutos, bajo todo el guión más o menos. ¿Entendés? Tipo, me grabo un audio diciendo lo que quiero, lo hago, pum, se lo paso al director, el director lo lleva a cabo. Tipo, estoy como en un momento muy, muy fácil en cuanto a lo creativo. Y lo quiero aprovechar para todo y quiero sacar lo mejor de mí en cada cosa que esté haciendo. No quiero pifiar en ningún paso. Y eso también tiene que ver con el teatro. O sea, el teatro hay que armar un show que sea uno de los mejores shows que hayan visto. Y nada, nada, con una banda de invitados, o sea, los de la casa, obviamente, todos los pibes. Nada, va a ser un show de la puta madre, amigo, posta. No estoy jodiendo. Así que los invito a que compren las entradas porque sacamos una función que va a ser, no me acuerdo la primera fecha, pero sacamos una función y en un día sin promocionarla tanto. Va, sin promocionarla, solo tiré una historia. Se vendió en un día una función. Cosa que me hizo flashear porque yo no tenía fe de que se venda tan rápido. Y se vendió en un día. Dije, re piola, bueno. Con mi equipo hablamos y dijimos de sacar otra. Sacamos otra función. Al segundo día se vendió en 24 horas. Tipo, literal, dos sold out. Y después dijimos, bueno, ya fue más acá más. Sheriff, Sacamos no te tres olvides de funciones. pedirme un helado. ¿Pedir un helado? Ya me comí tres, amigo. Y me estás haciendo acordar que capaz que tengo un cuarto acá. Pero bueno, como le decía, gente, metimos dos Grand Rex, lo hicimos sold out, entonces sacamos tres al mismo tiempo y esos tres al mismo tiempo ya se vendieron como 3.000 entradas, así que están volando las entradas. Yo les digo eso nomás. Le voy a decir a los mods, ahí tienen el. Ahí está, mira, ahí están spameando el. ¿Cómo se dice? El link de las entradas. Vamos, catecita.
Lo voy a copiar yo también para pasarlo. Pero bueno, eso, gente. El show va a estar épico. ¿Cómo copio esto? La puta que me parió. Control C. No, era control C, puse control B. Ahí está, compren entradas, papá, que tenemos que llegar a esos sold out. Yo voy a meter los 5 sold out, amigo, y voy a estar re contento, guacho. Posta, me la re sube. Imagínate que hace 2 años que no hago un show, o sea, la mejor promo que le voy a dar a este show para mí, que todavía no le empecé a dar promo ni nada, pero nada, estoy metiéndole, voy a aprovechar los streams para mandarle promo. Pero la mejor promo que ustedes ahí se van a dar cuenta de que está, si le va a gustar o no, es que esto es un spoiler, alerta spoiler. Pero bueno, creo que lo puedo decir. Que en estos días o semanas voy a estar subiendo un show que hice en vivo con la banda en vivo que va a tocar en el Gran Rex. Que es otra cosa, guacho. Tengo una banda de músicos que agarraron los temas y los le subieron nivel 1000 veces más. Tipo, por ejemplo, Flexing. Tipo, el tema, el beat que le hizo la banda está 1000 veces mejor que el del original, ¿entendés? O sea, 1000 veces mejor. En el sentido de que son distintos. O sea, es algo distinto. Son todos temas. Todos los temas que ustedes ya conocen están reversionados con una versión mucho más actual mía. Así que nada, va a ser una locura. Después leí el disco de los modas y puedo poner el bot que diga automático tantos segundos. Dale de una, Cate. Después, cuando corto stream, arreglamos eso. Y la rehacemos. Pero bueno, mi gente. Eso. Bifa el Visa, no, ni un pedo, amigo, el Visa la rompe. El Visa me parece un productor de la puta madre que los parió. No metan púa, hijos de puta. El Visa la rompió. Pero lo que digo de que el beat de la banda me gusta más es porque es una versión más actual mía, ¿entendés? O sea, vos ponete a pensar que Flexing ya tiene casi 2 años, ¿entendés? Tipo, tiene como 1 año y medio, 2 años. Y es un estilo de música que hacía en ese momento. Ahora la readaptación al lead kill actual... obviamente que me va a gustar más porque es más el flow que yo estoy haciendo, ¿entendés? Tipo, tiene un flow como más Bruno Mars en un fly. Es como que se cambió el beat para ese lado. Entonces, qué oído. Y bueno, eso, guacho. Nada. Compren las entradas que las tenemos que reagotar. Voy a ver. Voy a tirar una historia de que estoy en vivo. Dale, guacho, que estamos en vivo después de 1000 años. Pu, 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 pu. Saluden, guacho. Pu, pu, pu. Estamos en vivo después de 1000 años. ¿Cómo era? Twitch.tv/litquila. Aún en la oscuridad no te dejo de mirar. No me acuerdo dónde me ve. Que nadie se va a enterar de nada. Si tú te mueres. ¿Qué ponen? ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer ahora? Y bueno, ahora tenía nada pensado eso, hablar de todas las cosas que quería hablar que nunca hablé con ustedes. Y después tenía ganas de viciar, pero tenía ganas de jugar la nueva temporada del Fornite. Porque salió una nueva temporada y ni la jugué y no juegas una banda. Y tenía ganas de cagarme a tiro en un jueguito. Así que seguro juego un ratito al Fortnite. Le dije al Zaina y le dije a Unicornio también. Me dijeron que los dos que estaban ready. Así que en una de esas pinta repartir un par de tiros en el Fortnite un rato. O sea, la idea de hoy, en el título puse stream chill, porque la idea de hoy es que sea un stream chill, amigo. Tipo, tengo ganas, como hoy no hice nada, quiero aprovechar el día y meter stream. O sea, meter horas todo. Para estar más piola. Corta la 8. Así que voy a estar ahí jugando un par de juegos. Después de que juegue Fortnite puedo entrar un rato al GTA también, al rol, un rato. Olvídate que sí. Pero... CSGO es reaburrido. ¡Ay! ¡Ay! No saben otra cosa. Mirá. A ver si se puede ver. Bueno, no voy a correr
la cámara porque es un requilombo, pero le llevó la compu al Rusher y el Rusher está todo el día jugando al Counter Go ahí. Uy, otra cosa que hola, estoy viendo, papá. Y pedirte un saludito, PDT, eres el mejor. Un saludo para vos, Facu, muchas gracias, mi príncipe. Bueno, le llegó la compu al Rusher, está ahí la compu, y capaz que en una de esas podemos hacer un countercito LAN, ¿eh? Imagínate, estamos hablando, capaz que en una de esas el demente se trae la compu acá, el Duco me había dicho que se quería traer la compu acá, imagínate hacer un counter ahí LAN, nos cagamos a tiro, ¿eh? Olvídate que sí, mi rey, pero mira lo que tengo por acá. Aún en la oscuridad, no te dejo de mirar. Pésame con la luz apagada, que nadie se puede amenazar. Y tú te mueres por mí. Tengo el viejo inflable, señor Jerrison, puta. El teclado de los vikingos, puta. No tengo espacio para conectarlo. Mirá Boston. Mirá Boston, pa, me quería tocar una verdadera rola. No sé ni tocar, pero... Pero, ¿sabés para qué estaba? Para aprenderme una. Para aprenderme una con un tutorial de YouTube, olvídate. Para aprender una. No sé tocar piano. Nunca toqué el piano, pero a veces estoy al pedo. Y me pongo... Tipo en YouTube, a veces no, antes, apenas me lo compré y ponía en YouTube tipo literal, es muy fácil porque vos pones en YouTube, no sé, la canción que vos te imagines, ponés en piano y la memorizás un toque, piqui, 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 y estaría peor la que ustedes vean cómo es la secuencia, ¿eh? Ti, 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 ¿sabes cómo, no? ¿Te pensás que toco de oído ni en pedo, papá? Pero mirá vos, amigo, qué paja. No lo puedo conectar. No lo puedo conectar igualdad. A ver si hay una zapatilla. Pero... Si tú te mueres por